Según la información que compramos, el camión pasa por este punto, dobla en esta esquina, sigue recto, avanza unas 10 cuadras y en unos 20 minutos ya tiene que estar por acá. No puede haber fallas. Este asalto será como un juego de niñas para nosotras. Pero el camión, dinero, lo que se dice dinero, no va a llevar nada de dinero. ¿Y entonces qué es lo que nos vamos a robar? Oro, mucho oro. En ese camión va a haber tanto oro que no vamos a poder llevarlo todo. A lo mucho, creo que vamos a poder cargar 2 o 3 bolsas, nada más. A los hombres que son hombres, les cuesta mucho trabajo llevar más de 3 bolsas de esas. Imagínate ahora nosotras que somos mujeres. Mamá, ¿y qué es esto? Dame acá, mi amor, dame, que esto no es juguete. Esta cosita inofensiva es una bomba lacrimógena. Esto, si se te llegaba a caer en el piso, teníamos que salir corriendo de aquí. Con esto no se juega. De todas nosotras, Rubí es la que tiene mejor puntería. Ella es la que va a lanzarla. Hagámoslo. No hay miedo. Nosotras estamos tanto o más capacitadas que los hombres para hacerlo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el oro? Hay una isla en México que se llama Isla Mujeres. A mí me encantaría ir de vacaciones a una que se llame Isla Hombres. Mi niño, cuéntame. Dime rápido, ¿por dónde va el camión? Todavía no ha llegado a este punto, mamá. Acuérdese que va cargado, más cargado que de costumbre. El metal es bien pesado. Es lógico que vaya muy pesado. Y por eso se demore más. Avísame, mijo, que estamos esperando que pase el cumpleañero para picar la torta. ¿Pilas con eso, mijo? No te preocupes, mamá. Yo te aviso cualquier cosa. Bienvenidas, chicas. El blindado debe estar cerca. En unos minutos es todo. Preparadas con esa bomba lacrimógena. Preparadas con ese coche bomba. Hoy va a arder Troya aquí. Hoy es todo.
Mamá, para allá va ese regalito. Todo va según lo planeado. Gracias, mijo. Únete en el lugar acordado, ¿ah? Y no te preocupes, que todo va a salir bien. Te esperamos, chao. Quisiera que tuvieras la cantidad de amigas batracias que tiene mi mujer en el Facebook. Unas viejas feísimas, adefesiosas, se toman una foto en la playita del Guasmo y luego dicen que fue en Miami. Imagínate. Eso es. Yo estoy seguro que mi mujer y la tuya están en algo nuevamente. Eso sí, si Rubí cae nuevamente presa, esta vez no la voy a ayudar para nada. Eso mismo le digo yo a mi mujer. Le digo que se ponga a hacer cosas buenas, que haga algo. Es que es verdad. No vamos a estar toda la vida dándonos balas con la policía. Imagínate, ¿en qué tiempo vamos a dedicarnos al narcotráfico? Ellas sabrán lo que hacen, son mayores de edad. Allá ellas. Eso sí. Después del corte, en El Duro de la Mafia.